Hello guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Welcome to another class. As you know, cameras on and full names displayed. Let's take attendance. Alba Noemí Cortés de González. Not present. Ana María Chacón de García. Not present. Carla Ivania Cabrera Serrano. Present. Thank you. Claudia Lizette Canales de Enriquez. Present. Thank you. Welcome back. Débora Raquel Soto Martínez. Present. Thank you. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Thank you. What are you today in the desert? All right. Fernando Ernesto Cosme Morales. Present. Thank you. Héctor Eduardo López Varela. Present. José Antonio Cubillas Hernández. Present. José Saúl González Roque. Present. Thank you, sir. Carla Janet Amaya Herrera. Present. Yes. Catherine Melissa Susana Campos. Catherine. No, present. Mariana Carolina Cisneros Reyes. Present. Thanks. Miguel Ángel Paz Landaverde. Present. Miren Carolina Valdez. Present. Thank you. René Alfonso Madrid Escalante. Present. Thank you, sir. Welcome back. Reina Marisabel Álvarez de Chávez. Not present. Sabrina Mabela Tin Castro. Present. Thanks. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. Thank you. And William Alexander Ramirez Flores. Present. Thank you very much. Alrighty. Anybody who just got here? ¿Alguien que acaba de llegar? Mi teacher, Catherine. Alright. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Thanks. Anybody else? Alba, Ana, Rina? Not yet. Okay. So guys, I hope you've had a great weekend. Teacher, ya llegué. Ana María Chacón de García. Present. Thank you, ma'am. Alrighty. So let's get down to business. What was Friday's activity? Use a review. A review, correct? About what topics? About have going to. Mm-hmm. Question. When do we use going to? Future plans. Easy as that. When do we use have to? Obligations. Uh-huh. What else? What else did we have last week? How many? How much? Ah, okay. When do we use how many? Countable or uncountable? Countable. That's right. And how much? Uncountable. Okay. Countable. Now. Use a can. The use of can, correct. Can. Now, we can use can for what? For information and for possibility. For information and possibility. Alrighty, very good. So, remember guys, every topic that we are covering, you have to practice, okay? Tienen que seguirlos practicando, practicando, practicando hasta que you're good at it. Now, I want to say thank you and congratulations for the process of homework number one. Good job, guys. Good job. Everybody did it. Y solo tuve un 90 y algo, que todavía está excelente, right? So, good job. Let's go ahead and focus on today's topic. Where are you? Here it is. Good. Read after me, please. I will be able to give instructions. I will be able to describe instructions. About how some products have to be handled and stored. Oh, give me a second. What am I doing? This is about. Yeah. Let's do it again. Like in the movies. Take two. Toma dos. I will be able to describe and follow the process to buy or sell others online.
I will be able to create a true and online. Good. I need a volunteer to read this, please. Me and Maria. Go for it, girl. I will be able to describe and follow the process to buy or sell others online. Thank you very much. What do you think is the translation of this? Vivir y seguir el proceso para comprar o vender otras cosas o vender a otros en línea. Yeah, esta cosa de or sell others online es como venderle a otros. Correct. So we're going to learn a process of ordering online. So repeat after me, please. Brainstorm about the different methods. Methods. That customers can buy the products your workplace sells. Good. So your company, guys, can sell products or services, right? So in your case, what are the different methods that customers can buy your product or services? How can they buy it? Can they buy it online? Can they buy the products or services via Facebook? Can they buy them over the phone? Can they buy them through the website? ¿Cómo puede su compañía vender sus productos o servicios? My company sells the products by web, online. Online, okay, over the website. Visit person for person. Person. Visit. So you got people selling. People door to door. People selling. For meeting. Virtual meeting. Okay. Different ways. And what, thank you, Ana Maria. And what about the rest? ¿Cómo vende los productos o servicios su compañía? Online. Online, okay. So you teach online, right? Yes. Okay, good. I teach online. Thank you. What about the rest? I need one more participant. Esto es como hacer un serio. Me quedo callado hasta que salga un participante. Come on, guys. I need one more. We have like... William. Okay, William. Thank you. Tell us. No, igual así en... Como físico, o sea, en persona. No sé. Beautiful Spanish, brother. You speak Spanish. By marketplace. There you go, by marketplace. Thank you, guys. Come on, I need your participation. Estos temas a veces son bien... ¿Y qué digo, teacher? Si yo no sé de eso. No es parte de mi vida. Hablen. Como todo buen salvadoreño, pueden dar opinión acerca de las cosas sin saber. I just want you talking, okay? So, let's go ahead and work this process here. Say it with me, please. Credit cards information. Credit cards information. Confirm your information and submit. Confirm your information and submit. Select the items to purchase. Select the items to purchase. Go to the... Select the items to purchase. Thank you, man. Go to the online webpage. Go to the online webpage. Guys, go. Go, like a little U. Go.
Go. Go. Go. Write your billing address. Write your billing address. Check the price. Check the price. Confirm the method of payment. Confirm the method of payment. Log into your account. Confirm the method of payment. Thank you very much. Log into your account. To read in English and then translate to Spanish. Number one. There you go. Good. I got a lot of participants. Next one. Confirmando información y enviarla. That's right. Cuando estamos hablando de procesos en línea, cuando usted le da submit, es como que envía la información. Next one. Seleccione los ítems a comprar. That's right. So, can we say that purchase is the same as buy in this case? Yes. Are they synonyms? Yes. Yes, they are. Go to the online web page. Ir a la página en línea. Write your billing address. Escriba su dirección. Escriba su dirección de facturación. De envío. Ajá, de facturación o de envío. What do you think? De facturación. Exactly. Whenever you. Facturación. I don't know where my wallet is. Anyways. Whenever you use your credit card, it has a billing address. Tiene una dirección de facturación. Toda tarjeta tiene que estar registrada bajo una dirección. Check the price. Verifique el precio. Confirm the method of payment. Confirme el método de pago. Correct. Log into your account. Inicie la cuenta. Ingrese su cuenta. That's right. So this is what we're going to do, guys. You're going to work in groups. And I want you to tell me which is the correct order of these products. All right? Now, say with me, please. First. Second. The O is not pronounced. No decimos seco, second, decimos second. Second. Next one. Third. Fourth. That's right. Seventh. All right. So work as a group, my friends, and please tell me which is the correct order of the steps. Right? Okay. Let's go ahead and work in six groups so we can be 3 to 4 people. All right, go for it. Accept the invite. I'm gonna see you in about 5 to 7 minutes. I'll send the information to WhatsApp. The screenshot. Go. Miriam, Cloud, did you get the invite? ¿Le llegó la invitación, Clau? El proceso, ajá. Ok. Entonces, first. Login. In your account. Ajá, ingresa su cuenta, no sé. Yes. Login into your account. Okay. Pero primero no era go to the online web. Mm. Yeah, Fair. Go to the online web, ¿verdad? Uh-huh.
Hello, Rina. Hey, Rina, what's up? Hello, Saul. Hello, teacher. Right. Hello, Alba. Hello, Daisy. Hello, teacher. Hello. What's up? What's up? Hello. All right. Let's get to work. Okay. Okay. Fierce. Entonces, Fierce, go to online web page. Go to the online web page. First. Para mí esa sería la primera. No sé ustedes qué piensan. For me, that's the first. What do you think? For me, that's the first. Why do you think? Estamos en la página 19 de Rina. Gracias. ¿En you, Alba? Ahorita quiero ver. Primero, sería check the price. La dirección se pone primero. La dirección no depende de la tarjeta. O sea, la dirección te la pide normalmente como cuando, no sé si has bajado aplicaciones como Get My Food, Hugo, te piden, sin necesidad de poner tu tarjeta, te piden la dirección primero, tu ubicación. Porque ahí verifican primero si la cobertura de donde están enviando los ítems se aplica. Es cierto, tienes razón. Oh, that's true, you're right. Address. Bye. Después, credit card information, ahí sí. Ahí está el teacher. Share. ¿Y cuánto vale? Ahí me pide la dirección de envío y no sé. Share. Tell me. Look, then order the sentence. What? ¿Qué más vamos a hacer? That's it, you finished? Sí, el orden de las oraciones, sí. Yeah. Okay, then, you know, keep on practicing your English. We still got 3 minutes. Good job. Okay, okay. Now, double check it. Make sure that's the right order, okay? Analyze it one more time. Okay. ¿Creen que se confirma tu información y envía? No, no creo. Confirme. No. Seleccione el artículo. Yo creo que es la de seleccione los artículos para comprar. Creo que sería esa. De ahí creo que iría consultar el precio. Ajá. De ahí, no sé, consultar el precio. De ahí quiero ver. Escriba la dirección de facturación. De ahí confirma tu información y envía información de la tarjeta de crédito. No. Yo creo que la que es la tercera para mí sería selecciona los artículos para comprar. O no sé si es antes lo de la... Es que... Tercero, select the items to purchase. To purchase. Or check the price. Ah, vaya, espérame, ahí me perdí. Check. Check the price. Check the price. Yes. Fifth, confirm the method of payment. Write your booking address. Six, sector. Six. Confirm a method of payment. Payment. The pronunciation. Seven, credit cards information. Method. Como que fuera Method. Dicho, ¿cómo se dice el primer paso, segundo paso? Step or time? Step. First step. First second step. Step. Second step. Okay. Third step. Listo. Eighth step. Sandra. Confirming your information at submit. And submit. 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 Una fuerza de voz va en la última. Submit. Nice, Maria. Good job. Nice analysis. See you there. Submit. From room number one.
Carla Ivania, Deborah, René, or Sabrina, what is step number one? Number one is go to the online webpage. Do you guys agree or disagree? Agree. Agree. Go to the online webpage. Thank you. Group number two. Who's group number two? Alba, Daisy, Jose, Rina. Number two, please. Login to your account. You guys agree or disagree? Agree. All right. Agree. To your account. Somebody from group number three, Fernando, Mariana, and Miriam. Third step. Fíjense que nosotros teníamos diferente, pero que en el tercero por lo menos nosotros tenemos bueno, es que tal vez si le explico un poco porque tenemos diferente. Vaya, normalmente cuando uno compra en línea, no necesariamente se tiene que loguear para poder ver precios y seleccionar ítems, sino que hasta que el momento que estamos completamente seguros que queremos comprar, ya nos pide loguearnos obligatoriamente porque necesitan nuestra información. Ajá, entonces digamos que como aquí estamos hablando de información de tarjeta de crédito, ¿creen que vamos a comprar bien? Bueno, como aquí nos piden seleccionar el método de pago, entonces digamos que aquí es tarjeta de crédito, pero... Ok. Aún que sea tarjeta de crédito, siempre puede usted seleccionar todo antes de loguearse. Ok, digamos que ya lo vas a comprar. What's the third step after you log in? Yo pensé que, porque yo entendía que cuando uno accede a una cuenta no necesariamente es porque usted ya va a pagar, sino porque usted tiene que tener un usuario, por lo menos en PayPal o en eBay. Entra a la página web, luego entra a su cuenta y luego elige lo que va a comprar y luego ingresa la información de forma de pago. Okay. Sí, por eso que había puesto eso. Ajá, sí, sí, es que de hecho es lo mismo, o sea, al final lo que pasa es que eBay y Amazon, cualquier página, le pide siempre que se vaya, se loguee al solo al momento de comprar, pero usted sin loguearse puede ver y seleccionar productos, agregar el carrito, correct, y todo, puede hacer todo. I agree, tengo como cuatro cosas en el carrito que nunca compré y no me logueé, that's true. So, digamos que okay, sí, vamos a comprar. Entonces, pues entonces, ¿cuál sería la dos entonces? Es que yo he puesto que, por ejemplo, vamos al página en línea, de ahí vemos en los precios. Digamos que después de los precios seleccionamos lo que vamos a comprar. Algo que me gusta es este debate. ¿Ok? Ahora, ya dejándolo así, que sí, vamos a comprar. You went to the webpage, you logged into your account. Ah, ok. Ah, pues sí, ahí vemos, ya chequeamos los precios. Check the price. Ok, do you guys agree or disagree? Disagree. Correct. How can you check the price if you haven't selected the item? That's right. So guys, select the item to purchase. Correct. Ah, bueno. Yes. No, pero está bien, guys. Ese debate, yes, yo sí no, I mean. Bueno. Es que creo que es un poco porque yo el precio debo antes de seleccionar los ítems, no selecciono los ítems y después el precio. Es que lo que, bueno, lo que yo entiendo, perdón, disculpe. Ajá, depende de lo que uno entienda, cabrón. Lo que yo entiendo que está diciendo ahí literalmente el texto es cuando uno ya va a hacer una compra, entonces el precio de la compra que uno está haciendo, a eso se está refiriendo. No, por eso, pero o sea, está el paso de confirm your information en Submit, ahí ves el precio que estás pagando antes de pagar. Vaya, guys, dejémoslo que vamos bien así, right? Para no ponerle los 18. Alright. Yeah, it's okay, man. I like it. Dicen que las mujeres nos complicamos comprando. No me conoces, ya vi. En línea nos complicamos porque usamos la tarjeta de otra. Ah, bueno, bueno. Claudia. Seleccionar cantidades. Sí. Teacher, un paréntesis. Ajá. ¿No ha felicitado a las mujeres? ¿Hoy es el día de la mujer?
Felicítenles, pues. Nosotras no fuimos. Nosotras no, disculpa. Andan otras. Ellas no me representan a mí. A mí no me representan. No, no, no. No tiene nada que ver lo que hacen ellas con la conmemoración de los derechos humanos. Sí, no, para nada. Sin meterme en camisa de 11 varas, no voy a ni tampoco ustedes. Felicidades a las que se lo merecen y a las que no, espero que algún día se lo merezcan. Dance, continue with the class, please. Ya, ajá, solo hace el daño. Okay, so let's continue step number 4. Check the price. Check the price. Check the price. Agree. 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 Fifth step. Micah, hay un feedback. Ajá. Que se escucha, no, qué feo, no se ve nada. Fifth step. After you check the price, what do you do? Confirm the method of payment. Confirm the method of payment. Agree or disagree? Para mí es porque bueno, no sé, yo cuando he comprado primero me piden la dirección a la que voy a mandar la cosa y después me piden el método de pago. Okay. Demás. So what do you think? Write your billing address. Okay. In this one, to avoid any kind of debate, we're gonna have where is it? Confirm the method of payment. Why? Because it asks you if it's a debit or credit card, and once you've done that, then you can enter the billing address. So to help you out here, confirm the method of payment. Acuérdense, cada página web tiene sus diferentes procesos, pero eso es algo generalizado. Okay. Uh-huh. Sixth step. Credit card information. Are your billing address? You agree or disagree? Information. Disagree. Uh-huh. What do you have? Credit card information. Credit card information. Okay. Write your billing address, no? Let's say that we can have either or. Okay. Is either or. I would say write your billing address, but it doesn't matter. Yeah. Write your billing address. These two steps can be interchangeable. Digamos que cualquiera de los dos, no importa si en el 6 pusieron write down your billing address o credit card information. Where is it? Okay, or credit card information. And the last one? Confirm your information and submit. Confirm your information and submit. Alrighty, guys. So this is going to be the process in order for you to make purchases online. I'm going to recommend you something. Teacher, pero es que yo nunca compro nada en línea. Right? Some of you do, some of you don't. Les aconsejo que intenten, aunque no vayan a comprar nada, inténtenlo solo para que vean cómo es el proceso. En algún momento de sus vidas lo van a tener que hacer. All right? So let me send this to you real quick. Good job, guys. And let's go ahead and continue with the class. Repeat after me, please. How to use demonstrative pronouns? To use demonstrative pronouns. I want to buy this computer. We check this cell phone on the web page. We check the cell phone on the web page. She's going to order that kit for her friend. She's going to order that for her friend. The company wants to buy that lift. The company wants to buy that lift. So let me ask you something. When do we use this and that?
singular or plural? Singular. 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 Right. Next one. You have to buy these shoes. You have to buy these shoes. What is the difference in pronunciation between this and these? This es como estos, los que estoy señalando, y this es como aquellos, o algo así. Ajá, yes, yeah, vamos. But what about the pronunciation? Analyze it. This, these. This. Con I, con E, algo solo por eso. This, no más corto y no más largo. Es más larga la pronunciación. Es más largo nada más. Pues so, this, uno es más corto, uno más largo. This, okay. This in singular this. And this plural. Exactly. So, Casey is mentioning this is shorter, right? And this is longer, right? So, repeat after me, please. This. These. Okay, so I'm gonna say these and these, and you tell me if it's singular or plural. Okay, this. Tell me what you hear. Okay, these. Laura. Singular. Plural. Okay, I still have 50-50. This. Singular. Singular. This. Singular. 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 These. Plural. 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 This. Singular. 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 Plural. 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 Uh-huh. All right, plural. Now I need one of you to say that, to try. To the group. Uno de ustedes que lo practique en el grupo y que los demás analicen y digan sí o no. Ajá. Somebody. Hey. This. Ajá. Good. Vamos, guys. Que puedo quedar callado toda la clase si no tengo voluntario. Daisy. This. Y this. Los demás digan si es plural o singular. Ok. This plural. This plural. This plural. Singular. Singular. I heard plural and this is singular. Uh-huh. Plural. One more, Daisy. This singular. Is that correct, Daisy? This. Yes. Plural. Very good. Very good. Good, good, good. Now, obviamente, ya en contexto, es diferente, right? No vamos a decir these en contexto. Pay attention to the noun. I want to buy these shoes. What is it? Singular or plural? Plural. 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 I want to buy this phone. Singular. Singular. How do you know? ¿Cómo saben? El nombre está en plural. Number. You see the context. Uh-huh. The context is also going to help you out. Okay, so let's continue with this. You have to buy these shoes. You have to buy these shoes. Right? Mamachus. Como las carnitas mamachus. Right. He can pay with any of these credit cards. He can pay with any of these credit cards. They purchased those cars. They purchased those cars. My co-workers sold those products. My co-workers sold those products.
Those products. Okay. So what about this? I need a volunteer. Come on. One. Ana Maria. Circle the correct answer. It's necessary to follow those or that steps to purchase what someone needs. Uh-huh. So what did you say, Ana Maria? Those or that? Those. To follow los pasos, those. Do you guys agree or disagree? Agree. Let's check it out here. Tips. Plural, this and those. Singular, this and that. Mm-hmm. Steps. Uh-huh. Plural. It's plural. Those. Those, correct. Mm-hmm. Good job. Next one, William. I think that I want to buy that big desk. I like it. You guys agree or disagree? Agree. That because we have big desk. One. Next one, volunteer. Al que más le cueste. Me, Ivania. Go, Ivania. Do you want to buy this refrigerator? Yes. It's come in four different colors. There you go. Do you guys agree or disagree? Agree. Good job, Ivania. There you go. And the last volunteer for this one, please. Daisy. Go, Daisy. I'm going to buy this two tables. Uh-huh, tables. Why this credit card? With this credit card. This singular. Okay. So what do we have then? These or this? These. We have two. And this one? This. Le falta la del final a eso. Car. Oh, yeah, that's car. Right. Un carro crédito. You're totally right, man. Very hard. So, coche, how do you... coche de crédito. Es que en línea sí aparece un cochecito. Cierto. There you go. Card. Okay. So, easy, right? But what is the difference between that and this? These and those? Bueno, en español, porque... yo siento que dices como que yo lo tengo aquí, lo estoy, y el dad lo estoy señalando, lo estoy viendo allá. Ajá. Y el this lo tengo aquí. Y el dad lo estoy viendo allá. Esa es la diferencia, creo. Yeah. Okay. Yeah. No, porque much, acá es este o estos, singular o plural. A eso se refiere. No. What? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué fue de eso, Héctor? Right. Se quedó bugueado. Entonces, el what this creo que lo usan para hacer que el what that para el. Yes. Es que dice como que los. Bueno, no sé. Es como que yo tengo este lapicero y le digo este lapicero. Y dad es como ese lapicero, si está allá, lo estoy señalando. Ok. So this is what I want you to do, guys. Pretty much you got it. This is a simple topic. So that's why I'm not going to explain this part. It has to do with being close and being far. So as a group, I want you to, for the next couple of minutes, I'm going to give you 5 to 10 minutes. I want you to do some research to investigate when to use this, when to use that. Okay. When to use these, when to use those. Les puedo decir sí, pero quiero que lo vean ustedes. So go back to the breakout rooms. I'm going to see you back in no more than 10 minutes. Any question, you let me know. Go for it. This, that, those, y de estos, teacher. Yep. Okay.
para referirse a más de una cosa. Se usa okay. this y this para referirse a algo cercano. Dice. Mm-hmm. Lo que yo... Y that y those para cosas más. El compañero que dijo, o sea, dice algo que, por ejemplo, por ejemplo, y entonces No, yo creo que, bueno, perdón. ¿Perdón? Vaya, this is a pen. Uh-huh. Y si está lejos del de lapicero, que no lo tengo a la mano, ahí puede entrar en that is a pen. Mm-hmm. O sea, siempre refiriéndose en singular a un. O ese, that is a pen. Ajá, uh-huh, cabal. Uh-huh. Así más o menos, lo entendí yo. El otro, I don't know. This is dos. Igual les voy a dar la respuesta, guys. Solo quiero que ustedes también hagan algo de research. Keep it up. Mm-hmm. Me dice que es singular y lejos. Y también sirve como adjetivo demostrativo. Por ejemplo, es el mismo, esa gorra amarilla y esa amarilla. Y el des con la E es plural y cerca. O sea, el this y el that, el dije es singular y cerca, el that singular y lejos. Plural y cerca y el dos plural y lejos. Esa es la diferencia. Try to give me some examples. So you understand better. Okay. About Canelo barking, acerca de Canelo que está ladrando. En mi caso, usted, ¿cuántos Canelos son? One. Okay, so it's one, singular, right? En mi perspectiva sería this o sería that? This. Sería this. O sea que aquí tengo la para, Canelo, cerca. Sería that. Yes, ahí está. Ah. Estoy that. No, Rina. Porque estamos hablando. She can say this, Don. I, you, that. Alba, and José Saúl, we can say that because it's not close to us. That. Uh-huh. You got it? Singular y lejos. Singular. Y cerca sería this dog, este chucho. This. Pero solo lo puede decir Rina porque tiene la para Canelito, right? Todos mm-hmm. nosotros podemos decir that porque está lejos de nosotros. That. Okay. Mm-hmm. Ahora imaginémonos. I'm sorry, Saul. Sí, tengo un ejemplo. No sé si lo puedo compartir. Yeah, go ahead. Dice, el demostrativo dice, se utiliza básicamente para referirse a un solo objeto que está cerca del sujeto. Tú puedes decir, do you like this hat? ¿Te gusta este sombrero? Yep. Porque sería una prenda que estás utilizando, tienes en tus manos en ese momento. Lo correct. Puedes palpar y mostrarle a un tercero. Está cercano a ti y es un solo objeto. Exactly. This. Ahora, imagínense que están en el bajemento, en el agachón, y están señalando el mismo hat. Ahí sería. ¿Cuál es para lejos? That. Muy bien. El mismo contexto que dice Saúl, pero como está lejos. That. Mm-hmm. So, aquel. Este, aquel. All right, continue working on the next. Give a couple of examples. You're doing great. These and those es lo mismo, solo que en versión plural. Good job. Keep it up. Traten de conseguir un ejemplo de cada uno. Okay. Good, good. Hey guys, how's it going? Okay. Ya, hi. Más o menos vimos ahí. Ajá. So what do you have? This is cuando tenemos un objeto a una poca distancia. Uh-huh. El igual, y cuando es este this es cuando tenemos varios objetos a poca distancia. Uh-huh. That is cuando tenemos un objeto no necesariamente lejos, pero a una distancia mayor, cierta distancia. Correct. Y those es cuando tenemos más de un objeto a cierta distancia. No necesariamente tiene que estar tan lejos. You got it. Yo lo que tengo es, we use this or these to refer to people and things, situation and experiences that are close to the speaker or very close in time. Yeah.
We use that or those to refer to people and things, situations and experiences that are more distant, either in time or physically. Correct. Yeah, good. Now come up with some examples, please. Example of these, that, these, and those. Good job. Okay. Any question? You let me know. Okay. Miren, aquí está. La hay en inglés. Sí, yo digo, porque dice this. Para referirse a una cosa en singular. This use when the person or object is not. Me sale. These are that are used to refer to a singular thing. Que es como que se usa para referirse a algo en, de forma singular, pero no sé. Y de ahí. Guys? Salían los ejemplos de this is an apple, this is an apple, these are apples. Ejemplos de lo que tenemos cerca y lo que tenemos alejado. Very good. That's right. Good. So, when do we use this? Far or close? This. Near. Near. Use near. Singular or close? This. Singular. Correct. So we can use singular. That. Right? Okay. This. That. Always singular. Now, I got parts. It's going to be these. Those. Those. Got it? Those. Those. Right. Keep it up. Try to come up with some examples with this, that, these, and those. We're almost finished. What do you have, guys? Thank you for, you know, changing. Thank you. Pero aquí, aquí lo tengo siempre. All right, tell me. Okay, this. Es que this y this. Son para hablar como siempre en corto, lugares, distancias cortas, solo que uno, this es singular y this es plural, es lo que investigamos. Ajá. Y that and those igual, son para hablar a distancias largas, solo que that es singular y those es plural. Yeah. Is it correct? Yeah, that's it. Correct. That's it. Okay. Good job. So, let's go back to the main room because pretty much everybody is done. Okay. Nice background, Hector. Nice sunset. Right, it has 30 more seconds to come back. Alrighty, so everybody's back. I need a volunteer to explain it to the class. Volunteer, please. To explain it to the class. Me, Anna. Go, Anna. Use this for things net and singular. We use that for
things or person. Far away. Okay. Están lejos, ¿no? O muy lejos. Can we say that we use this? For example, this pencil is black. Yeah, you can say that. Or that TV is off. Mm-hmm. Yep, good. So when do we use that? Singular and, far. Yeah, singular? Singular. Far. 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 Mm-hmm. Good. And I don't like the way it goes. I'm going to do it here. Singular and near. 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 Oh, close, right? It's the same thing. That, singular. Singular, far. 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 Mm-hmm. Is that what you got? Is that what you have, guys? ¿Es eso lo que tienen? Yes. Yes. All right, good. Yes. Now I need somebody else to explain these and those. Eden, solo que en plural. Use plural. Okay. Mm-hmm. Who can explain it to me? ¿Quién me lo puede explicar? Somebody else. Me, Sabrina. Okay, go, Sabri. I'm going to try, okay? Yeah, I know. We use this when we have something near in plural. Okay, plural and near. Do you guys agree on that? Yes. Yes. Okay. Yeah. Continue, Sabri. Yeah. And we use those when we have something far and plural. Yeah. That's it. Good job. Okay. Good job. So the only thing that you're going to have to memorize, guys, is the pronunciation, okay? So, for example, I can have... this, because this, close to me, and I just have one, right? This, that. Okay? Simple as that. This, that. Because it's not necessarily very far away. No tiene que estar a 10 metros. It's just más largo que el anterior. Now, what about these? These, those. These, those. Cool. Because I have three, it's plural. Oh. Now, let's go ahead and do this thing, guys. Do you want to buy these or that? Well, let's analyze it. Yeah. Let's analyze it first. Is this singular or plural? Singular. 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 Mm-hmm. So what can we use? These or that? What do you think? That. Why? That. ¿Por qué that y no this? Yo me pongo así como que si yo la estoy comprando y ahí le está diciendo, es como que me está diciendo, mira, sí quiero esa negra, pero no la tengo en la mano, no la tiene ella en la mano y me está diciendo esta. Sí, sino que yo estoy diciendo esa negra, no sé. Esa tablet negra. Ok. Now, en este caso, no podemos saber. No se sabe, ok. No pues, entonces, cualquiera de los dos es válido en este caso. Exactamente. So, our options are this or that. Why? Because we don't know. No sabemos. What about the next one? Can I see jeans, singular or plural? Plural. Far plural. Or near? Both. We don't know. This, porque lo entiendo como que estoy adentro de una tienda, tengo los jeans enfrente y le estoy diciendo, ¿puedo ver estos jeans? Y me pregunta la talla inmediatamente, o sea, los tengo así cerca a la vista. O puedes decir dos. ¿Y si están colgados? Mm-hmm.
Creo que vamos a lo mismo. Estoy relativamente cerca. Es que si le ponemos contexto, sí se puede. Yeah. Pero... sí. Exacto. No, it doesn't really matter, guys. So, what are our options? These or those. Good. My friend and I are interesting on this. This. So our options: makeup, singular or plural? Singular. Singular. Ahora les hago una pregunta. Makeup, maquillaje, contable o incontable? Contable. Contable. Es uncountable. Contable. Right? No podemos contar maquillaje. Teacher, ¿y entonces? Es a plural. There is a plural. Contexto, porque si bien makeup no es contable, ¿cómo lo compran ustedes? ¿Acaso lo compran a granel? No. No, no estaría, porque no les acaba nunca, ¿vale? No, la libra de maquillaje. Lo tienen así. All right, digamos en la cajita o en el tubito o en la bolsita. So it doesn't really matter. Digamos que es singular. I got it. Ajá, pero ahí habla de la caja pequeña, específicamente. Small box. Yeah. Ajá, es singular. Es singular. Ajá. Sí, porque es una, general es maquillaje. O sea, yo digo, yo quiero comprar maquillaje, no sabemos si es un pinta uña, es un labial, es una sombra, pero cuando ya digo la caja pequeña, entiendo una sombra de ojos o un polvo. Entonces, ese es singular, porque la respuesta es una caja pequeña. Do you agree? Yes, I agree. Yes, I agree. I agree. Good. So, if it's talking about a box, it's singular, right? Okay. It's going to be singular. We can have this, or we can have, well, as a matter of fact, just this, right? This. O podría ser that. Yes. Now, obviamente, el contexto los va a guiar a ustedes ya cuando estén en la situación. Si lo tienen en la mano o lo tienen cerca, puede ser near or far. Okay? Now, this one, you can add 4 sweaters to the chart. You can add to the chart. These are those. Sweaters. Yes. It's plural. Four plural. Sweaters. Uh-huh. So we have this. Let's say that I have them in my hands. I have them. Hey, you can add these. I have them in my hands. What do we have? This. This. Yes. This. Yes. This. Right. Yes. Yes. That's right. All right. Let me take attendance real quick, guys. It's time. Alba Noemí Cortés de González. Present. Thank you. Ana María Chacón de García. Present. Carly Vane Cabrera Serrano. Present. Claudia Lizeth Canales de Enríquez. Present. Débora Raquel Soto Martínez. Present. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Fernando Ernesto Cosme Morales. Present. Héctor Eduardo López Varela. Present. José Antonio Cubillas Hernández. Present. José Saúl González Roque. Present. Carla Yaneta Maya Herrera. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Mariana Carolina Cisneros Reyes. Present. Miguel Ángel Paz Landaverde. Present. Miriam Carolina Mozo Valdés. Present. Ren Alfonso Madrid Escalante. Present. Reina Marisabel Álvarez de Chávez. Present. Sabrina Mabel Latín Castro. Present. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. And William Alexander Ramirez Flores. Present. All right, guys. So, congratulations on this perfect attendance. Full house today. Thank you very much. A couple of things. No sé si vieron la notificación que ahora ya no nos quedamos los miércoles hasta las 11. I like it.
para mí es mejor, creo que para ustedes mejor también, ¿no? So, todos los días nos vamos a quedar 10 minutos y les explico cómo funciona. Hoy, desafortunadamente, ya no me puedo pasar de las 10, así que exactamente a las 10, no puedo decir eso, soy el teacher, así que exactamente a las 10, todos a darle clic en end o en desconectarse. Y solo me voy a quedar a la cuestión. Okay? So, everybody out of here. Today we have... Give me a second. They sent me the picture. Quiero ver a quién tenemos ahora. Me. Who said me? Tenés. ¿Por qué lo dice triste? Ok, so I have... Vamos con todo. Entonces, a las 10, ¿verdad? Yes. All right, very good. El día de mañana tenemos a Rina. El día miércoles, no, wait. Mañana, martes 9 de marzo, Miriam. Fernando Ernesto Cosme Morales, miércoles. Daniel. Claudia Lisset, jueves 11. Y Mariana Carolina, viernes 12. Ok. Así que, porfa, espero no me digan, no puedo, teacher. Si no pueden, ahí vean ustedes. Alguien más lo va a tomar, pero porfa, espero que puedan. ¿Ok? So, les daré lo mejor que yo tenga y espero que tengan preguntas, dudas. So, this is what we're going to do right now. We're going to try to have fun. Si terminamos antes, vamos a tener más tiempo de practicar más. ¿Ok? So, lo que quiero hacer ahora es una llamada telefónica. ¿Alguna vez han llamado para pedir una pizza, para ordenar algo en línea? Sí. ¿Ya? Yes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a seguir los pasos que vimos en la parte 1 de la clase. We're going to use the first part of the class. Let me try to get it right here. Okay. Daniel. We can have things like... And I'm going to write it down in the chat. For example, thank you for calling. Vamos a hacer dos, por lo menos. Thank you for calling in the name of the place. This is Alejandro. What can I do for you? Obviamente nos estamos saltando pasos. Select the item. El cliente puede decir, I want to buy a XXL towel, una toalla súper grande para las vacaciones. Y aquí pueden hacer diferentes preguntas, different questions like, what size, ¿qué más le pueden preguntar? What color. What color. Okay. What else? What is the price? How much? ¿Quién pregunta eso? ¿El vendedor o el comprador? El comprador. Good. How much is it? Now, ¿cómo le preguntarían? ¿Me podría dar? ¿Cuál sería el método de pago? Yes. What is the method of payment? What's your method of payment? Good. What's your method of payment? Visa, MasterCard, debit or credit card, etc. Para la dirección. Billing address. What's your address? Let me give you a tip. Your address. If we want to be polite. What is your billing address? Yes. What is your billing address? Es literalmente cuál es tu dirección de cobro. Right? Pero les voy a enseñar algo. Vamos a ocupar may para pedir las cosas muy amablemente. May I have your billing address? May I have billing address? Okay. Cuando estamos pidiendo algo a un cliente, podemos ocupar may I have your. ¿Me podría dar su número de teléfono? May I have your phone number? There you go. May I have your phone number? ¿Me podría dar su dirección de correo electrónico? May I have your
May I have your email? May I have your email address? Great. ¿Me podría dar su nombre? May I have your name? May I have your name? So, con have, podría tener su nombre, suena diferente en español, pero sí es la manera en la que piden algo polite. All right? So, ¿me podría dar su información de tarjeta de crédito? ¿O su número de tarjeta de crédito? May I have your credit card's information? May I have your credit card information or, being specific, number? Or your number. Oh. How many digits is a credit card, guys? Card number. 12. Hey, guys. Bajo ninguna circunstancia, se los digo en español, vayan a compartir información real. ¿Ok? Bajo ninguna circunstancia. So, credit card numbers are 16 digits. 16 digits. And you say it in groups of four. La dicen en grupos de cuatro. For example, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9, 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
In S. Small, okay. And what color? Pink and purple. All right, perfect. How much is it? How much is cost? It is going to be $25 for both. Okay. Is that okay with you? Yeah. Okay. What's your method of payment? Debit or credit card? A credit card. May I have the billing address, please? Yes. Make it up. No, make it up. 3108 bikini bottom. Ah, right. Okay. No. Bikini bottom. Okay, good. May I have the credit card number? Okay. Yes, it's 5432. 5432. 6789. 6789. 1234. 1234. 5678. 5678. ¿Se fijaron cómo yo le iba repitiendo? Eso para customer service es muy importante. All right, and what is the expiration date? 06. 06? 23rd. 23, okay, good. May I please have the CVV2 at the back of the card? Yeah, 331. 321. Is that correct? Yes. Okay, great. So, ahora que ya confirmé la información de la tarjeta, so let me confirm your order. Okay. You're getting, ¿qué era usted? Ya me olvidó. I didn't write it down. Two t-shirts. Okay, in so purple, you're and pink colors. T-shirts. Uh-huh. Two t-shirts. In pink and purple colors. Small, pink and purple. Yes. Esta pregunta es genial. Is that correct? Yeah. Okay, great. So you will receive your order. You will receive your order. Do you know what is the meaning of within? No. ¿Qué creen que si yo les digo you will receive your order within three? Entre 3 y 5 días laborales. Correct. Para los business days. Correct. So, okay. Business days, ¿qué es? Días hábiles. Días hábiles de trabajo. ¿Y cómo creen que se dice en días normales? Days. Normal days. Calendar days. Calendar days. Calendar days. Okay, so let's go ahead and do this real quick, guys. Vean ustedes, asegúrense de participar todos, porque el próximo roleplay, vamos a hacer dos, el próximo roleplay es ya en tienda, o sea, face to face, para que ustedes puedan ver la diferencia entre over the phone, que no se ocupa this, that, those, and these, y después lo vamos a hacer en persona, para que vean la diferencia. All right, any questions, guys? No? No. All right, you're gonna have 15 minutes, I see you at 9:30. No, de hecho no, you're going to have 10 minutes porque ya les di yo el script. 10 minutes de práctica, 5 minutos para que pasemos un par de grupos y luego vamos a hacerla en persona, all right? Go ahead and accept the invite. Ahí les mando el script vía WhatsApp. Go for it. Everybody participate, please. ¿Y qué? Ay, Jean, ahí ven ustedes. Si lo escriben. Yo digo que sí. Sí, ok. Coge. Ok. Ok. René, tú vas a ser vendedor. Qué okay. Bárbaro, ese vendedor se le pone liebre. Ser. Uy, es que los lunes. Que he estado todo el día, ¿no?
Ok. Va. ¿Quién va a ser el comprador? Okay. You can. You can. What kind of food? Come on, Carla. What kind? Excuse me, René, perdón. This is René. What can I do for you? Hi, René. I buy two shoes. ¿Tú? ¿Dos zapatos o dos pares de zapatos? Porque siempre ajá. ¿Cómo se dice pares? Ajá. Pairs of shoes. Good. Pairs of shoes. Right. Any question, let me know. Okay. En blue, en color blue. Ok, ahí creo que podría participar como José y Alba diciendo como que van con hijos para ver si quieren deportar. Ahora voy yo. Ok. Ahora voy yo. How much is it? Depend. Children's $20. En adults, si dice depende porque va a dar varias opciones. En adults, $100. For sporty shoes. It's not chill or shoes. Okay. Right. If you have any question, you call me, okay? Good job. Okay. ¿Puedo continuar? Colin, Zapatito Store. This is Carolina. What I can do you for what you? What can I do? ¿Qué can I do? What can I do for you? Nice. What can I do for you? Good. I want to buy a pair of shoes. What? Yeah. La talla sería la talla y ya. Quiero ver. O qué anda buscando, ¿no? What is looking for? What kind looking for shoes, como. O cualquier cosa. La talla, ¿cómo se dice? Lo siempre se puede decir como size talla. Ah, no, solo dice, ella solo dijo, ajá. Sí, sí. Ay, bueno. Oh, yeah. Digamos que la compañía solo vende un tipo de zapatos. Ok. Uh-huh. Ok. Unas chichiguitas. Seven or eight size. Eight size. Okay. What color? Blue. Okay. Good job. Any question you can call me? No. How much is it cost? How much is it? How much is it? Okay. Cool phone, pongámoslo. Cool phone. Okay. Thank you for calling. Cool phone. This is Jose. What can I help you for you? What can I do? This is Jose. What can I do for you? What can I go do for you? I want to buy a phone, ¿verdad? A phone. Mm-hmm. Try to use the script. Traten de ocupar el script que les puse sí. Para solo vayan cambiando detallitos para que no se después se tanto. Ahí podrías preguntar what brand, que es what, como qué marca. What brands? Ahí se, ajá. What brand? Samsung, no sé. Okay. What model?
Yes. Oh. Mm-hmm. Small. What model? Uh-huh. Samsung. What color? What color? Uh-huh. Sería como S10, S10 Plus, o no sé. Es como el modelo. Ya. Vaya, guys. Lo están haciendo muy bien, van siguiendo el orden, solo no se entretengan tanto en los detallitos. Puede ser el A30 o el A35, no importa. Right? En okay. Eso solo asegúrense porque ya tenemos como ya pocos minutos. Right? Ok. Practiquen, practice. Good job. Order within 2-4 business days. Okay, no problem. Thank you. Thank you for call. Thank you for calling. ¿Cómo se llama? Palo Guaruro. Guarumo. Palo Guarumo Store. Ah, okay. I heard different. Palo Guarumo Store. Have a nice day. Okay, excellent. Excellent surprise. Service. Excellent service. Congratulations, Carla. Good, good, good. All right, practice over and over again. We have a couple of minutes. Okay. One more time. Ana María, no olvides dollars. Ah, sí, dollars. Ajá, dollars. Gracias. Uh-huh. Thank you. Mm-hmm. What's your method of payment? I pass with my boss and giving the information. Do you need? I pass my mom or my boss. My wife. Boss. No, my boss. My boss. Ah, jefe, okay. Ah. Wife and boss. My, uh-huh. Okay. Tú puedes decir, por ejemplo, Héctor, my boss will give you the information. My boss will give you the information. Mm-hmm. Okay. Entonces me pasa a Sandra. Yes. Dale. Okay. The tiny boss in the chat in me. What? The tiny boss in the chat in me. Ah, entendí. Mm-hmm. Let me help you here. ¿Qué quieres decir? Si me está cobrando el bote de cultivo, le estoy preguntando. Ah. A tiny post in the charming. Muy cara, este nombre. Muy cara me la está dando. No, está bien el precio. No. Ni que fuera Dios lo cuenta. Deja el servicio a domicilio ahí nomás en Antiguo, tal, en así. We're almost done, guys. We're almost okay, done. Sandra. Hey, what's going on, guys? You finished already? No. No? Okay. Hold on. No yet. Vaya, si quieres, bueno, te pregunto. This is René. What can I do for you? Hi, René. I buy two pair of shoes. I want to buy, or I'm going to buy. I'm going to buy. Pair of shoes. Pair of shoes. Of shoes, okay. I'm going to pair of shoes. True. What size? Egg. What color? Color black. Please. What is the style? Style formal. Come again, please. Formales. Formal. El estilo. Lo que pasa es que. Okay. What style? Formal. Okay. Ahí entras tú, Carla, creo yo.
Ah, ok. How much is a cost? $35. Okay. What's your method of payment? A credit card, please. Good. May I have number credit card, please? Yes. 0674123457 2 1. Remember, those are in groups of four. Dígalos en grupo de cuatro. Okay. Y después, y decirlo en grupo de cuatro, uno lo repite, ¿verdad? Ajá, exactly. Okay. Bye. No voy a escribir porque si no se me van a olvidar. Sí. Decir los cuatro y me esperas para yo repetirlo. All right, you got two more minutes, guys. Come on. Okay. 0 1 2 3. Oh. 0 1 2 3. 4 5 6 8. 4 5 6 8. 7 8 9 1. 7 8 9 1. 2 4 7 0. 2 4 7 0. Yes. Yeah. May I have experience in experience in day? Sure. 4 25. 4 25. May yes. I have your no, pardon. May I have your security code? Yes, 0 8 4 9. 0 8 4 9. May I have your building address? First Avenue, number 3, San Salvador. Okay. Confirm the information. Buy as the part 2, what size A, what color black, what the state format, how much it cost, $35, what method of payment, credit card, y ahí como entro. Alrighty guys, so let's do this. Ana María, Héctor, Sandra, go for it. Okay. Okay. Thank you for calling Pupuseria Los Desesperados. This is Ana María. What did you, what can I do for you? Good morning. I want 10 pupusas. Okay, what specialty? What specialty do you have? We have beef with cheese, with chicharrón, hay revuelta, hay de monte, hay de mora, hay de ajo. Okay, I want 3 beans with cheese, 3 of chicharron with cheese, and 4 of bagel and rice of cheese. Okay. Mm-hmm. Do you want drinks? No, no, I don't. Okay. How much is it? It is $12.50. What's the method of payment? My boss will be giving you the information. Okay. Hello, Ana Maria. Hello, Miss. Do you want to add something else to your order? For beer and for chocolate. Okay, for beer and two chocolates. Yes. Okay, the total of your order is $19.50. $19.50. What's your method of payment? With credit card.
Okay, may I have your billing address? Callejón Los Despiadados and Street Los Perdidos. Okay, may I have your credit card number, please? Yes, 5523655801112. Okay, is Visa or MasterCard? Is Visa. Master. Okay. Expiration date. City 4. City 2. Okay. 1. Ah, okay, so 2021. Okay. Okay, okay, may I have the expiration date? It's 04-2021. Yes? Yes. Okay. Do you have the... No, el código de seguridad me faltaba. May I have your security code? 0-2-1. Okay. Okay, let me confirm your order. And three pupusas, bean with cheese, three pork cheese, four of bagels, and four beer and two chocolates. Okay? Sorry, sorry. Okay. And you get, is that correct? You will receive your order with 40 minutes. Okay. Okay. Thanks, Ana Maria. And thanks for calling for Pupusería Los Desesperados. Good night. Good night. Guys, good job. Round of applause. Order. Hey, by the way, chicharrón is actually pork rind. Pork rind. It's not correct. Pork rind. The pollo, chicken rind. Chicken rind, okay. Right? Good. Good job, I liked it. Now, instead of me getting some victims, I want volunteers. The last group, volunteers. Mom, we don't have all day. Number three, teacher. Okay, let me check. Fernando, Mariana, and Miriam. Oh. Qué pulso, qué pulso. Y le da la cara que hace. Go ahead, go. Okay. Sin querer queriendo. Okay. Thank you for calling Zapatito Store. This is Carolina. What can I do for you? I want to buy new shoes. What size? Seven size. What color? Blue. How much is it? Okay. Its cost is $100. Okay. Please stay only to cancel your purchase. Okay. Hi Mariana, this is Fernando. What is your method of payment? I'm gonna use my credit card. Okay, may I have your billing address? Yeah, Bikini Bottom. Okay, may I have your credit card number, please? Sure, 4321. 4321? 6677. 6677. 0099. 0099. 8765. 8765. Okay. Yeah. And expiration date, please. 11/25. 11/25. Okay. And CVV 2, please. 4-3-2. Okay. So let me confirm your order.
Okay. You are getting one pair of shoes. Yeah. Teen size or egg size? Seven size. Seven size. And blue color. Is that correct? Yes, it's correct. Good. Okay. You will receive your order within 2 or 3 business days. Okay. Thank you for your purchase in Zapatito Store. Thank you. Have a nice day. All right. Again, great job, guys. Following the commands, you did it perfectly. Thank you very much. A couple of things. A new shoes. Remember that a is for singular. So would you say new shoes? That's it. New shoes. Okay. No a, right? Also, whenever you say cancel, it is not like here in our country. Voy a cancelar. Ah, sí, pásame el pisto. In the US, it's not the same. Si ustedes dicen cancel, it means literally to cancel. No, not anymore. Okay? So you can say, are you ready to process the payment, for example? Process the payment, procesar el pago, porque si ustedes les dicen cancel, lo van a friquear. No, hombre, si yo no lo quiero cancelar, lo quiero comprar. So cancel is not like here, you need to say process the payment. Also, pronunciation, receive. Everybody, receive. Receive. And the next one, purchase. Purchase. Okay, so this is what we're going to do right now, guys. Now, lo vamos a cambiar totalmente. Esa misma base que ustedes tienen, aplíquenla en vivo. Puede ser en galerías, en Metrocentro, puede ser en Las Pulgas, en el Baje Meso, en el Agachón, en la tienda Gucci, donde ustedes quieran ir. Pero hoy sí quiero que ocupen this, these, that, and those. Por lo menos una vez cada uno. ¿Ok? Lo mismo, solo que hagan el proceso. Do you want this? No. I want that. Y ahí ya cumplieron. ¿Ok? What about these shoes? No, I don't like those. I need those over there. Solo eso. Una vez cada uno. Vean ustedes cómo lo pongan. Regresamos a las 45 para tomar asistencia. Luego tendrán otros 5 minutos. Y a las 50 van a pasar por lo menos 3 grupos. ¿Ok? Any questions? No? Go for it. Go back to your breakout rooms and practice, practice, practice. No, solo que allá en vivo y van a poner this, those, and that. Okay. ¿Y siempre solo ustedes dos o vamos a participar algo ahí nosotros? ¿Por qué? ¿O lo hacemos nosotros? Ah, denle ustedes entonces, si quieren practicar. No, con algún par de preguntas, ¿no? Porque como, no sé si... Ah, de caso que las tres están yendo a la zapatería. Entonces vos sos el vendedor. Ajá, sí. y nosotros tres. Entonces le vamos a decir de que de cada quien quiere una. Una tienda. Ahí una por una, ¿verdad? Una por una va a entrar y vas a pedir lo que vos querás. Va, podemos hacerlo así para no hacerlo muy largo, que las tres lleguen, una por una entra y dos no compran y se van y solo uno que se quede comprando. Okay. Sí, porque no voy a pedir la información a las tres. Okay. Bye. ¿Quién entra primero? Ah, sí, ¿verdad? Porque como es en línea, pues ya no sería la compra en línea. Teacher, ¿podría ser compra en vivo? Es compra en vivo. Ah, pues, está bien. Entonces sí, entonces vamos a la tienda.
Entonces tendríamos que decir bienvenido. No, gracias. Sí. Ok. Bueno. Entonces, me pongo entonces como vendedora. Bueno. Entonces, teacher, ya no vamos a decir thank you for calling. Ya no, no podemos decir eso, ¿verdad? No, puedes decir welcome. Welcome. Ah, ya, ya, ya. Welcome, welcome to and the name of the place. Welcome, okay. Rina. Thank you. Usted va a ser el vendedor entonces, o sea. Yo voy a ser el vendedor entonces. Okay. What can I do for you? What can I do for you? Thank you. I buy these shoes color blue. Hey guys, I have a question. What are you working with Daisy? ¿Estamos trabajando con Daisy? Sí, pero no, escribió no, que escribió en el chat que se desconectó y no la dejó entrar. Ahorita, ahorita, ahí se las traigo, no. Ok. Vaya, José. Entonces, ahí les... Hi. Lo siento. Hi, Daisy. Me sacó este, hola. You have 1 minute. Tomamos asistencia, okay. We take attendance, and then we go back. We'll continue. Okay. Bueno, Daisy, estábamos diciendo que la compra como va a ser en vivo, va a ser en la tienda. Entonces, okay. José es el que nos está atendiendo. Ah, ok. Entonces, pero solo no hemos definido si es de ropa o es de zapatos la tienda. Siempre, como habíamos dicho. Guys, hagan lo mismo, solo traten de adaptarlo para que no pierdan tanto tiempo. Ok. Muy bien, teacher. Ah, pues ya lo tenemos. Entonces, welcome Rina, welcome Marcela, welcome Alba. What can I do for you? Want to buy this show. ¿Cómo hacen para poner esas imágenes atrás? Baja la camarita. Álvaro Demi Cortés de González. Ana María Chacón de García. Present. Carlibania Cabrera Serrano. Present. Claudia Lizeth Canales de Enríquez. Present. Débora Raquel Soto Martínez. Débora. Oh, I see. Here. Thank you. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Fernando Ernesto Cosme Morales. Present. Héctor Eduardo López Varela. Present. José Antonio Cubillas Hernández. Present. José Saúl González Roque. Present. Carla Janet Amaya Herrera. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Mariana Carolina Cisneros Reyes. Present. Miguel Ángel Paz Landaverde. Present. Miren Carolina Mozo Valdés. Present. Thank you. Don Alfonso María Escalante. Present. Reina Marisabel Álvarez Chávez. Present. Saberna Mabel Atín Castro. Present. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. William Alexander Ramírez Flores. Present. Right, guys, let's go back. You're going to have 5 more minutes, 5 minutos más. La misma que hicieron antes. Obviamente ya no van a decir thank you for coming porque están presentes. Welcome to, el nombre. Y solo traten de cambiar detallitos, pero ocupen la misma base. ¿Ok? Remember, guys. Go ahead and accept it. 5 more minutes, so get ready. Go, go. These are your shoes or that? O sea, como que tengo dos zapatos y otro decir estos o aquellos. Son los que te vas a pagar. Ah, va. Para ocupar that in this. Okay. Final. Y de último solo te voy a decir que en vez de la tarjeta te voy a decir que acerques al pozo. Do you, ¿cómo sería? Can you... No, sería,
can you put in the, your credit card in the on pause? Mm-hmm. Can you put in? You can slide, for example, deslizar. Sí, es, ajá, pero es, bueno. Pero ¿y si es de acercar? Ajá, es... Podríamos ocupar scan. Como escanearla, eso tiene un pequeño scan. Ok. Ok. Vale. O solo acercar, can you close your credit card? No sé. Can you put your card on the post? Ok, ah, más fácil, es general, ya sea cerca, adentro. Solo estoy diciendo que... Va, ok. All right, make sure that the three of you participate. Sí, sí, sí. O sea, mantener la misma estructura, la diferencia es... Va a cambiar, son cositas. Good, good, good. Okay. Sí. Okay. Teacher. Una consulta, en ese caso que ya están de forma presente, por decirlo así, ya no entrarían las preguntas de la tarjeta de crédito y todo eso. Sí se puede, pero no porque están presentes, right? Así que lo puedes hacer, como por ejemplo, can you swipe your card, please? O pueden pagar en cash. Ok. Pero traten de ocupar como la misma base, solo cambiar esos detallitos. Esa está más corta. Ok. Entonces, what's your method of payment? $900, what's your method of payment? Ahí podría ser in cash, ¿verdad? Yes, no sé. Right. Okay. Ajá. In cash, de ahí ya no iría lo del, lo de los números, ya no. Ni la de expiración. Ah, yes, give me a mí. ¿Sí? Give me a second. Ajá, ya la lleva y ya dice, what do you prefer? Ajá, va. Entonces te voy a decir, here, aquí las tienes. Ajá, cabal, yeah. Ok, entonces yo le digo acá, Carla, what do you think of these two shares? Va, ahí te digo, I don't like it. I like that blue t-shirt, así. Acaba. Good. Sí. Nice. Good job. Yes. I like that t-shirt. Blue That's t-shirt. What I'm talking about. Good job. I like that blue t-shirt. Vaya de allí. Entonces, vas a ir pupusas. Uh-huh. O sea, tú le decías a la jefa, hey jefa, uh-huh, vamos a comer pupusas. Uh-huh. Hey boss, let me eat pupusas. Ajá. Uh-huh. Let's eat. Okay. Let's eat pupusas. Mm-hmm. Let's eat pupusas. Mm-hmm. Right. Entonces, yo les digo, good night. Welcome to Pupusería Los Desesperados. Come in. Table for how many people? Table for two, please. Okay, come on. What is your order? What is the price of the pupusas? No se pregunta una pregunta con otra pregunta. Oh, because I have a... Eso es de mala educación. Así I want $2 and you give me $1 a pupusa. Y la jefa va a pagar, hombre. Ok. No. Pupusas, the price is the specialty $150. $150. Solo $150. Okay. And beans of chief y revueltas, ¿cómo se dirá, teacher? Mixed. Mixed. Pupusas mixed beans or of beef. Beans with cheese, $1. What especially is that
pupusa. But especially that pupusa. Nice, good. Okay. Pork rind, chicken rind, vegetable, pork rind, rind. Rind, Rind, but pork rind, chicken rind, vegetables, ajo, ¿cómo se dice? Garlic. 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 But he said that pupusa y le enseñó una foto. Yeah. Mm-hmm. ¿Qué le enseñó? Pork rind. You say a crazy pupusa. Ah, okay. A crazy pupusa, your price is $3. My God. It's big size. This is a pupuseria in the sky. No. Yes, in the terrace. And five. Are these pupusas delicious? Right? It's very delicious. Okay. Mm-hmm. It's very delicious. Okay. Bueno, apuntemos todos, si no, no me olvidar otra vez. Ay, no. Okay, les pregunté, what is your order? Tú dijiste, ¿cuál es el precio? What is price? ¿Cuál es? Welcome back to the jungle. Right, guys, two volunteers, please. A group of volunteers. Go, 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 go. Renee, Sabrina, Carla. Go for it. Okay, go ahead, guys. Who is first? Hi. Welcome to the shopping center. Hello. I'm looking for a blues. Oh. What to say? What size? Oh, what colors? What size? What color? What colors? A black blues. Sorry, the blues of the color have finished. Okay, thank you. Okay. Bye. Bye. Hi. Hello. Welcome to the shopping center. Oh, thank you. I want to buy a jeans like this. Yes. What size? Size 10. Sorry, we don't have this size. Oh, really? Oh, that's good. Yes. Thank you for your help. Thank you. Hi. Hi, welcome to the shopping center. Hi, I want to buy those shoes, please. Yes. What size? 8, please. And this is color is good? Yes, it's good. Okay. To see this, Carla, how much? Sorry. How much it cost? $35. Okay. What's your method of payment? A credit card, please. Yes. Your number, credit card? Number. Sure. A number? 0123. 0123? 4568. 4568? 7891. 7891. 2470. Oh. What? The people? 2470. 2470. Okay. Yes. You have a experience on day? Sorry? Excuse me? You have experience on day? Sorry. 425. 425. Okay. Did you have security code? 0981. Okay. You want the... thank you. Thank you, René.
Es que me iba a confundir con la llamada. Porque... Guys, round of applause. Good job. I liked it. A couple of things that I like. Good job recapping. ¿Se fijaron cómo hubo un error? No sé si fue planeado en el credit card number, pero como él estaba recapping, lo puedo corregir ahí nomás. Good job. I like that. A couple of things that we can work on is, for example, the pronunciation of blouse. Everybody say when blouse. It means blouse. 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 Correct. Blouse. Also, blouse. Jeans like these, no se mencionó la A anterior. A jeans like these, remember, jeans siempre va a ser plural. Porque usted no va a una tienda, mire, denme la parte izquierda de un jeans. Right? Siempre vienen juntos, igual que los lentes, igual que los aritos, igual que los zapatos. Todos esos siempre son plurales. ¿Se me perdió un zapato? Sí se puede. ¿Se me perdió un arito? Sí se puede. Pero normalmente los compro en pares, vea. No, mire, quiero un replacement, un reemplazo de un zapato. No, le tocan los dos. Siempre van en pares. Dos patitas, dos orejitas, dos ojitos. Pares. Also, how much are those? ¿Cuánto valen esos? How much are those? Los que estaban ahí. And I like the script. Me gustó cómo ocuparon el script. Me gustó cómo ocuparon así de fácil los demonstrative pronouns. So guys, si alguna vez tienen alguna pregunta, anótenla, háganmela en privado, ocupen sus 10 minutos, que ahora ya no hay excusa porque no se van a desvelar. 10 minutos no son nada. Okay? So remember, do your homework. And by the end of the week, we're supposed to finish homework number 2 and also the midterm. All right? Acuérdese del midterm. Por lo contrario, guys, it's been a pleasure. Thank you very much. Nuevo método, 10 de la noche en punto, operación. Everybody out, everybody out. Solo me quedo con Romé. Thank you very much. Thank you. Yo me quedo. Bye. 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 Good night. Bye. Good night. There you go. Everybody clicking the red button, please. Good, good, good. Okay, what's up, René? Dígalo. Okay, quiero que me ayude con el going, que me haga un... ¿Cómo se ocupa exactamente el going? Porque sí lo entiendo, pero o sea, me cuesta como cuando lo, no tanto en la traducción, sino que en el formato de las oraciones, en qué okay. momento ocuparlo. Muy bien. ¿Estuviste esa clase, René? Sí, en la del jueves. Esa fue la del miércoles, jueves, creo. Creo, I'm not sure. Ok, dale, con gusto. Sí, so, sí. Lo primero que tenemos que saber, Donacito, es que vamos a ocupar going to, ¿para qué? ¿Sabemos? Para ir o vamos, no sé. Going to lo vamos a ocupar como planes futuros. A planes futuros, sí. Uh-huh. Un plan a futuro. O sea que se ocupa para futuro. Right? En español nosotros decimos voy a ir a la playa, sí. Pero en inglés eso se divide. Por ejemplo, si yo te digo I will go to the beach, es voy a ir a la playa. I'm going to go to the beach, también es voy a ir a la playa. ¿Cuál es la diferencia? Que con will es una decisión instantánea, siempre para futuro, pero going to ya es un plan. Okay. Quiero separar esto. Will. Quiero, sí. Voy a ir a la playa. ¿Cuándo? El sábado. Pero no sabes dónde, a qué horas, ni con quién, por ejemplo. Pero si yo te digo, I'm going to go to the beach. Oh, really? What time? 5 p.m. Where? El Tunco. With whom? René, Maritza, Georgina, Jairo, and I. Entonces, going to ya es un plan. Por ejemplo, decime algo que vayas a hacer mañana. I'm going to the World Index. Pero ya un lugar específico. Que no ok. Es. Por ejemplo, I'm going to work. Voy a trabajar. Uh-huh. Ok. So your structure is going to be, ¿cuál es la estructura de eso? Sería subject. Ajá. Voy. ¿Y la M esa y el apóstrofe cuál es? Ahí sería. To.
El to be. What? Be, to be, ¿no? Uh-huh. Ahí lo estoy contrayendo, pero es I am. Entonces tienes sujeto, el to be, y luego el going to. Ese no lo cambia, siempre va, es como que es parte de. Es parte de. Uh-huh. Y luego. Ah, pero, ajá, ahora. Bueno, ahí solo dice I'm going to work, pero ya sé, es así como dijo usted, I'm going to beach the tunk. Que voy al tunk, de un solo específico, igual va. Sí, vaya, ya que tenemos ahí la estructura, vas a poner. Él, yo voy a ir a la playa. Yo voy a ir al tunco. I am. ¿Qué sigue? Going to. El verbo ir. Mm-hmm. Go. To el tunco. ¿Cuándo? On Saturday. On Saturday. Mm-hmm. Vale, vamos a trabajar con esto. Entonces, ya que tenemos el sujeto, to be depende del sujeto, ¿verdad? Uh-huh. Going to siempre va así, no lo separamos ni nada, tu verbo y el complemento. Uh-huh. Okay. ¿Cómo se dice él va a ir al tunco el sábado? He is going to the tunco on Thursday. Going to go to, no se nos olvide. Going to go to el tunco on Thursday. Uh-huh. El tunco on Saturday. Nosotros vamos a ir al tunco el sábado. Okay. O sea que el going al final es como algo ya planeado, algo que ya está definido. Correcto. Y en el caso que no está definido, por ejemplo, que uno cree que podría ir, o sea, como que no está seguro, ocupa igual el going. No ocuparías esto, porque acuérdate que esto es un plan. Para eso, ajá, de que no estás seguro, hay otras cosas que se pueden ocupar. ¿Ok? Como por ejemplo, might, may, pero eso ya es otra cosa. Uh-huh. Eso ya es otra cosa. So, solo el último acá. ¿Vamos a ir al tunco el sábado? ¿Nosotros? ¿Cómo lo dijera? Go. ¿Nosotros? Go. Ah, we going to the go el tunco on Saturday. Casi, pero le pegamos aquí. We. Ajá. We is going. No, we going to go to el tunco. Muy bien, pero ¿y el are? Ah, we are going. Ajá, we are going to go to el tunco. Vamos a cambiar el ejemplo porque creo que demasiados to hay ahí. Sí. Dime algo más que vas a hacer mañana. Por ejemplo, cuando voy de viaje. Cuando voy de viaje. Ajá. Que voy a un torneo. No sé. Si. Digamos que vas a viajar el viernes. Ajá. Uh-huh. ¿Cómo dijeras, yo voy a viajar? I'm going to travel. Muy bien. ¿Y el Canada. ¿Y el to be? I am going to, el verbo. I am going to travel. Ajá. I am going to travel the tournament this is Canada. To the tournament in Canada? Yes. Okay, excelente. Entonces, I am going to travel to the tournament in Canada. Y ahí tú puedes empezar a jugar, pero que no se te olvide el to be, que estoy notando que el to be sí se nos olvida. Ah, ya. Sí, es que ahí también tenía duda, porque cuando apuntamos las estructuras, uh-huh, creo que ahí fue que me confundí, que uno se mete el to be en otros no. En esta estructura se mete el to be en todo. En todo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, te voy a poner esto. I am going to travel to the tournament in Canada. Tú vas. You are.
You are, yeah. Y lo demás no se cambia. Él va a viajar. ¿Cómo sería? You are going to travel, to travel to the tournament in Canada. Uh-huh. Y como dijéramos, él viaja, va a viajar. Ah, he is going. Ella va a viajar. She is going to travel to the tournament in Canada. Ok, muy bien. Entonces, ellos van a viajar. They are going to travel to the tournament in Canada. Muy bien. Nosotros vamos a viajar. We are going to travel to the tournament in Canada. Muy bien, entonces si tú te fijas, la estructura no cambia, pero siempre tiene que ir el sujeto con su correspondiente. Ahora, aquí dice, esto yo te recomiendo, que tomes una con el I y le empieces a poner con todos los pronombres. Así como he hecho con yo. Con los pronombres. Para que no se nos olvide y enfocarnos en el to be. Ahora, la negativa. Siempre llevar al to be. Tiene que llevar to be. Siempre, siempre, siempre. La negativa, ¿qué les he dicho siempre? ¿Qué le agregamos a una estructura afirmativa para que se haga negativa? Para que sea el not. El not. Entonces, la estructura es la misma. Pero en vez de going to, ponemos not going to. Entonces, ¿cómo decimos no voy a viajar al tournament, al torneo en Canadá? I am not the travel going to. I am not going to travel to the tournament in Canada. Él no va a viajar. No. He is not going to travel to the tournament in Canada. Muy bien. ¿Tú no vas a viajar? You not going to travel to the tournament in Canada. ¿Y el you are not. You are not. Muy bien. You are not. You are not. Ok. Entonces, eso es lo que tenemos que ir haciendo con una misma oración. Si te cuesta el to be, cambia sujeto con to be. Y luego eso ya esté claro. Para casi todo se ocupaba el going. No me sí, sabía que era como clásico, pero no, pero yo pensé que siempre en el presente ya no. Sí, eso es otra cosa. Esto es para futuro. Ahora, rapidito, ¿cómo hacemos pregunta? You are going to travel. What? ¿Cómo la pasamos where, pregunta? Where? No, why? Pregunta what? Sí o no. What going to travel to the tournament in Canada? Aquí te ayudo. What? No, sería. Si tenemos you are, solo le damos vuelta. Are you? So, ¿cómo preguntarías? Are you? Bueno, ya te lo dije. ¿Vas a viajar al torneo en Canadá? Yes, I. Yes, ¿pero cómo la pregunta? Sería. What going? La pregunta es sí o no. Pero espera. Are you not going to travel to the you're not going to travel to the tournament in Canada? Pero, y esa es en pregunta, ¿verdad? Esa es en pregunta. Pero como me está preguntando si yo voy a viajar, ¿verdad? No es que yo pregunto si él va a viajar. Tú le estás preguntando. Ahora, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Ok? Y sí. te voy a seguir ayudando en privado. ¿Ok? Va. Dame un segundito. Aquí está. Va.